¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos, buen jueves. Arrancamos con nuestro informativo, con esto que es Teleflash. A partir de este momento y hasta las 9 de la noche vamos a estar acá en la pantalla de Canal 5 HD para hacerles compañía como siempre, como todos los días, nuestra cita y nuestro encuentro acá con toda la información local como siempre. Un jueves nublado, por momentos salió el sol. Bueno, ayer finalmente llegaron las tormentas a la provincia, llegó un poco el alivio, pero la humedad no nos da descanso, así que igualmente fue una jornada un poco calurosa, pero mejor que días que hemos tenido muy, muy intensos con este calor tucumano. Le damos la bienvenida a ustedes a partir de este momento, a la gente que está ya conectada con nosotros a través de la pantalla en Canal 5 HD, a la gente también de la televisión digital abierta, a nuestros televidentes de nuestro canal 28.2, también le damos la bienvenida, y a ellos, a los oyentes de la radio de Cadena 3 Argentina, del dial de la 107.5, bienvenidos también y muy buenas noches a nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos un jueves con mucha información, pero también tenemos jueves de columna. Vamos a estar junto a Fabiana Vergara, como cada jueves, en este primer bloque de Teleflash, y también vamos a estar compartiendo este jueves junto al doctor Ricardo Vega, que también va a estar con nosotros. Hoy tenemos dos columnas muy importantes para compartir junto a todos ustedes. Vamos a arrancar entonces con las noticias del día de hoy. Sin duda que es una buena noticia. Ustedes recordarán semanas atrás este paro que hubo de médicos autoconvocados, lo cual llevó a un quite de colaboración de 48 horas, guardias que estuvieron paralizadas, algunas cirugías programadas también que no pudieron llevarse a cabo. Finalmente, esta situación de a poco se ha ido normalizando y lo que es la atención en hospitales y CAPS de la provincia están funcionando de manera normal. Se fue haciendo lo asistencial correcto, los turnos se fueron respetando, el laboratorio funcionó normalmente, el sistema de guardias y todos los servicios críticos también, el área de atención de consultorios de especialidades se atendió. En cuanto a los consultorios de clínicas, se dio asistencia a quienes llegaban a través de un sistema organizado con médicos clínicos que la dirección colocó para que todos los chicos que ingresaran puedan ser asistidos. Garantizamos la atención de todos los pacientes que concurren a nuestros hospitales y CAPS. Por lo tanto, las guardias están garantizadas, la atención de pacientes internados también está garantizada, pero paciente que consulta es atendido. Tenemos la garantía de la atención en la guardia, en los quirófanos, atenciones de internados, provisión de medicamentos y la consulta espontánea de un paciente que concurre es satisfecha por el lugar de atención. Vamos a cambiar de tema y atención con esta próxima nota porque justamente muchos consumidores ya habían realizado denuncias, incluso con fotos subidas a las redes sociales. Y estamos hablando de un paro de compras, una protesta en distintos supermercados de la provincia, y quien ha manifestado también su malestar con respecto a esto es José García de Fodecus. Hoy realizaron una movilización, un recorrido por algunos supermercados de Tucumán, y lo que ellos denuncian puntualmente es, en primer lugar, que no se está cumpliendo con los precios cuidados como tenía que ser, y en segundo lugar, lo más preocupante, dijeron que en las góndolas tucumanas se están vendiendo productos vencidos e incluso también con mal olor, y de esto hay pruebas y fotos que se han subido y videos también a las redes sociales. Escuchamos la palabra de José García. También observamos una sobreetiquetación, es decir, hay productos vencidos que lo están sobreetiquetando y están tapando la fecha de vencimiento anterior y vendiéndola de nuevo. Y también en el tema del producto de la carne, usted ve que hay un fuerte mal olor interno que hace presumir de que no están en condiciones o aptas para venderle a la gente. En una palabra, digamos, creemos de que el aumento de los precios es totalmente injustificado. No hay ni siquiera aumento de tarifa para justificar un fuerte incremento de los precios. Las carnes han vuelto a aumentar ayer fuerte. No están respetando los precios cuidados y además de eso las publicidades engañosas están proliferando. Te dicen algo por los diarios y cuando venís dicen no hay stock. En góndola figuran un precio y cuando pasas por caja te cobran otro. Ahora, ante esta situación detectada, ¿ya se ha cursado algún tipo de denuncias en algún organismo oficial? Ya hemos tenido dos reuniones en la Dirección de Comercio, inclusive con la participación
que la Dirección de Comercio Interior es la que tiene acá el poder de policía. Ya nos hemos reunido con el señor Pablo Zaitún, el director de comercio, y le hemos hecho conocer esta situación. Ellos iban a multiplicar los controles, pero no sé si lo hicieron. De todas maneras, Fodeco públicamente está ofreciendo una cantidad de agentes que ad honorem puede ayudar al control, y hoy también lanzamos una liga de amas de casa para que salgan a monitorear el control de precios. La gente tiene derecho legal a controlar, a sacar fotos y a analizar los precios. Cuidado, ningún supermercado puede sacarlo, así que así como los jubilados pueden controlar, también lo pueden hacer las amas de casas. José, ¿qué explicación le dieron desde Comercio Interior ante los controles que ellos están realizando? ¿Pudieron detectar lo que usted está manifestando? Sí, la Dirección de Comercio Interior ha dicho que es un programa que recién se está implementando, que la aplicación que existe en el celular solamente va directamente a la Secretaría de Comercio de la Nación, que ellos poco pueden hacer en cuanto a las sanciones, que es la Secretaría de la Nación quien tiene que sancionarlo. Así que nosotros no estamos de acuerdo con esa medida, creemos de que la Dirección de Comercio tendrá que implementar más inspectores. El gobierno de la provincia va a tener que salir a controlar, si no aquí la gente más humilde es la que más padece el golpe al bolsillo que hacen. Ahora con la tarjeta alimentaria se van a abusar y van a volver a aumentar los precios, y realmente es injustificado. No puede ser que el beneficio de la gente, del gobierno, para la gente humilde, vaya a caer en el bolsillo de los empresarios. Ahora, ustedes que analizan siempre los supermercados, los precios, ¿son acordes con los planteados con la canasta básica? No son acordes, no lo están respetando. Hay una lista de 310 artículos que los fija el programa de precios cuidados. Sin embargo, usted ingresa al súper y va a ver que apenas habrá 40 o 50 artículos de eso. No lo están ni siquiera respetando al programa de precios cuidados como tiene que ser. A mí me parece que hay un abuso, firman una cosa en Buenos Aires con la mano y acá no lo cumplen. Así que hay que sancionarlo de una vez por todas. Vamos a hablar de otra movilización y de otra protesta que justamente la habían anunciado esta semana por parte de la organización social Barrios de Pie. Finalmente hoy realizaron una ruidosa protesta en Plaza Independencia con corte de calle. Esto fue en la mañana del día de hoy. Vamos a hablar con José Argañarás, quien es referente de Barrios de Pie. Nos ha comentado que su reclamo es porque fueron excluidos de lo que es el Plan Argentina Unida. Compañeros nuestros que ya vienen trabajando hace muchísimos años en las diferentes escuelas de la provincia. No es la primera vez que Barrio de Pie realiza tareas de mantenimiento y limpieza. Ya lo viene realizando, y que hoy no esté incorporado en el convenio que firma Nación con provincia es aberrante y es vergonzoso. ¿Hay una explicación del porqué de este recorte? Por eso nosotros estamos movilizando a Plaza Independencia, a Casa de Gobierno, donde queremos que nos reciban las autoridades de desarrollo social de la provincia para que nos den una explicación real y concreta cuál es el problema que Barrio de Pie no está incorporado en el convenio nacional Argentina Unida. Es por eso de que de acá no nos vamos a retirar hasta que nos den la respuesta que estamos necesitando. Y de caso no tener solución alguna, nosotros vamos a iniciar la semana que viene un plan de lucha hasta que esta decisión de no incorporar a Barrio de Pie en el programa Argentina Unida para el mejoramiento de escuelas sea revertido. Caso contrario, seguiremos hasta que, bueno, tengamos la respuesta que queremos para los compañeros, ¿no? ¿Cómo debería ser la selección precisamente de los beneficiarios? Bueno, es que también tenemos ese problema. Nosotros no tenemos información alguna de cómo es la implementación y la ejecución y el presupuesto del programa. Nos hicieron totalmente la exclusión, digamos, nos dejaron afuera de todo tipo de discusión y conocimiento del programa. Entonces, nosotros llevamos a la reflexión al gobierno de la provincia, repudiamos el accionar de Daniel Menéndez, que representa al gobierno nacional y que va en contramarcha de lo que está haciendo el gobierno nacional bajo la presidencia de Alberto Fernández. Va en contramarcha de las políticas de inclusión, de economía popular, de mejoras que está realizando, y acá viene y realiza todo lo contrario. Entonces, repudiamos este accionar y queremos detalles concretos, queremos el ingreso de los compañeros para que nosotros levantemos la jornada de lucha que estamos iniciando. ¿Ustedes tienen conocimiento que hay otras organizaciones que sí forman parte? ¿Y cómo sería el trabajo que realizarían?
Y nosotros lo que este programa lo que hace es incluir a compañeros nuestros en el trabajo, en el mantenimiento de escuelas, en el trabajo de mantenimiento de lugares públicos, algo que ya lo venimos haciendo. Y lo que pasa es que si nosotros permitimos que se firme un convenio sin nosotros, muchos de nuestros compañeros quedan en la calle, muchos de nuestros compañeros por orden de un convenio salen de las escuelas y dejan de percibir sus ingresos. Entonces es algo que no lo podemos permitir y la verdad que la situación económica no da para que nuestros compañeros dejen de percibir sus ingresos. Es una ayuda, es un paliativo a su ingreso económico y que hoy se decida arbitrariamente o bajo poncho quiénes están incluidos, quiénes no, me parece que es aberrante. A nosotros nos tienen que convocar una mesa de diálogo y sobre esa mesa discutir cómo es la implementación, y porque somos una fuerza que está extendida a lo largo y ancho de la provincia, somos una fuerza que está en todos los rincones de la capital de la provincia y no podemos estar nosotros al margen de estos tipos de iniciativas con mejora económica. Al contrario, apostamos al trabajo genuino, apostamos a que la pobreza deje de existir, pero con este tipo de decisiones la verdad que deja mucho que desear de la política económica que representa hoy Daniel Menéndez, ¿no? Atención con esta próxima nota para aquellos que van a gestionar lo que es este beneficio de la tarjeta alimentaria que va a comenzar a regir en nuestra provincia el próximo 12 de febrero. Uno de los requisitos importantes es tener el DNI en tiempo y forma y, por supuesto, el documento actualizado. Por ese motivo, se coordinan operativos junto al registro civil para poder entregar y recibir los DNI. Vamos a ver. Con el secretario de Gobierno, Leopoldo Rodríguez, hemos recibido a todos los jefes de documentación rápida del centro de la provincia, respondiendo un poco al pedido de nuestro gobernador y de nuestra ministra de colaborar en que la tarjeta alimentaria en Tucumán llegue a cada uno de los beneficiarios, y requisito indispensable es tener el DNI para poderla retirar. Entonces nosotros acá en el Centro de Documentación de Crisóstomo 970 tenemos muchísimos documentos, cerca de 2.000 documentos del interior, tanto de municipios como de comuna, así que bueno, hoy nos hemos reunido con todos los jefes a fin de redireccionar todos esos documentos a los lugares, digamos, cercanos a donde viven los ciudadanos, a fin de que puedan retirarlos de una manera más accesible, poder retirar su tarjeta, y quienes no sean beneficiarios puedan retirarlos para hacer todos los trámites que requieren la presentación del documento. Aquí estuvieron reunidos los centros de documentación rápida de toda la provincia para que en el momento que se habilite el tema de la tarjeta alimentaria, nosotros tengamos la logística para poder proveer de los DNI a aquellas personas beneficiarias que precisen acceder al tema de la tarjeta. Vamos a cambiar de tema y hablamos acerca de un importante allanamiento en un desarmadero ubicado en Yerba Buena, en donde han secuestrado motopartes. Esta investigación se desarrolló a raíz de una denuncia que realizaron en la ciudad de Lules por una moto robada. Vamos a escuchar la palabra del comisario Germán Peralta. A fines de enero se recepciona una denuncia donde la víctima en la ciudad de Lules es abordado por 4 sujetos con arma de fuego. Le sustraen una motocicleta de baja cilindrada. A raíz de eso, en esta instrucción se inicia con las averiguaciones. En las redes sociales, la víctima llega a reconocer, las partes de su motocicleta. De esa forma se recibe una ampliación en esta dependencia y de las averiguaciones surge que efectivamente esta banda se dedica al robo y venta por intermedio de las redes sociales de autopiezas. En el día de ayer, la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación ordena el allanamiento. En la ciudad de Yerba Buena se logró el secuestro de autopiezas variadas, alrededor 4 motocicletas, y tanto el motor, cuadro y otras pertenencias de la motocicleta robada. Y en el lugar también se encontró horquillones, ruedas, cachas de otras motocicletas. Y acá la división cuenta con personal idóneo para la recepción de denuncias y realizar las tareas investigativas con este tipo de resultados positivos para la sociedad en lo que corresponde a la recuperación de las motos robadas.
Y estamos arrancando este año 2020 y la Universidad San Pablo T ya se está preparando con lo que es la oferta académica 2020. Tenemos la palabra ahora de su rector, de Ramiro Albarracín, quien habló acerca de las inscripciones que ya se encuentran abiertas y también adelantó algunas nuevas carreras para este año. Bueno, todos los años es nuestra tradición hacer, incrementar nuestra oferta académica y, tener una actitud dinámica hacia la sociedad. Este año tenemos una importante noticia porque estamos, la universidad, si bien es una universidad que no tiene apoyo del Estado, que se mantiene a sí misma con su propio presupuesto, nosotros hemos decidido poner un poco el hombro también para la gente en la situación que estamos viviendo, que es de público conocimiento, y vamos a prorrogar las inscripciones para las personas ingresantes a la universidad en todas las carreras menos medicina, a valores de la cuota del año pasado, es decir, de la matrícula del año pasado. Es decir, las personas que se quieran inscribir hasta el 29 de febrero de este año van a pagar, para carreras nuevas, van a pagar el mismo arancel del año pasado, es decir, con un descuento del 30%. ¿Sí? Ese es un dato importante porque muchas personas a lo mejor están en una situación delicada y deciden sacrificar la educación privada y decir, no, bueno, me voy a la pública porque no puedo pagar. Bueno, la universidad les da esta posibilidad para que puedan acceder a nuestro sistema, que es un sistema de educación laica profunda y además es un sistema pedagógicamente muy de avanzada, con estudios de caso, con pocas clases magistrales, con mucha lectura y además con aulas reducidas en la cantidad de estudiantes, no más de 25. Rector, si tenemos que hablar de la oferta académica, ¿cuáles son las nuevas carreras que va a tener la universidad? Bueno, tengo algunas estrellitas para darte. Tenemos la Tecnicatura en Bromatología, que va a funcionar como un título intermedio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Tú sabes, y todos habrán visto cuando van a un bar, que usan la misma rejilla para limpiar la máquina de café, para limpiar la mesa, para limpiar el café que te sirven, y bueno, todo ese tipo de cosas generan una contaminación cruzada que es algo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad. Y entonces el bromatólogo lo que va a hacer es un técnico asesor de los restaurantes o de las empresas que se dedican a la alimentación para tratar de asesorar cómo evitar la contaminación cruzada, cómo proteger los alimentos y cómo mejorar la calidad y la salud de la ciudadanía en general, ¿verdad? Creo que esto es un aporte importante de la universidad para la salud pública local. Después tenemos, y es un orgullo, la licenciatura y el profesorado en inglés, al que se le va a reconocer a los que ya tienen títulos intermedios, las asignaturas, previo un mínimo examen de un test de nivel, para poder acceder a la licenciatura y al profesorado y hacer una carrera que tú sabes hoy en día todos los planes de estudio de las escuelas secundarias y algunas primarias tienen inglés y tenemos una fuerte falta de profesores de recursos humanos en inglés capacitados adecuadamente. Esta carrera está orientada no tanto a la literatura inglesa o norteamericana o anglófona, sino está destinada fundamentalmente a la formación de un docente práctico en la disciplina del inglés, o sea, en el habla, en el lenguaje, para que el estudiante secundario o el estudiante universitario o terciario tenga un rápido manejo de la lengua para poder entrar al mundo globalizado. Y también tenemos la licenciatura en gestión de entidades culturales. Sí, esa licenciatura es muy interesante, hace rato que se viene trabajando, fue demorada un tiempo, pero es la idea es que formalicemos y profesionalicemos a todos aquellos que vienen gestionando desde lo público o desde lo privado la actividad cultural de Tucumán, que ustedes saben que es una de las actividades más importantes del país. Es uno de los activos importantes de Tucumán que no se aprovechan suficientemente y que nosotros les vamos a capacitar los recursos humanos para que puedan acceder a una mejor, desarrollo de esas actividades en la provincia y con proyección internacional. Día jueves, jueves de columna, la habíamos anunciado al comienzo de nuestro informativo, ya la tenemos con nosotros de vuelta, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estamos, Fabi Vergara? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Saludos, muy Fabi, bien, querida. Muy gusto bien. Verte. Igualmente, la verdad que contenta de volver, de tener el nuevo año aquí al frente para poder comenzar y llevar todo el material, ¿no? Así que feliz de eso y de la posibilidad que nos dan desde acá, desde Teleflash. Bien, oficialmente la primera columna del 2020. La primera
primera del 2020, la inauguramos así, con muchas ganas, con muchas energías y con el compromiso de siempre, ¿no? De traer cosas buenas, información que a la gente le sirva. Bueno, un gusto, Fabi, tenerte con nosotros de nuevo. Igualmente para mí también. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo de columna. Entonces, ¿cuál va a ser la primera columna del año? Bueno, hemos traído un testimonio de vida que en realidad lo teníamos desde el año pasado, una nota de archivo que nos había quedado pendiente, pero que no queríamos dejar de lado porque es una mujer incansable. Se llama Cristina Roldán, nos cuenta su historia de vida y además su actividad relacionada a la discapacidad. Presentamos nueva columna para Noticiero Teleflash y hoy estamos con Cristina Roldán, que es un testimonio de vida y hoy nos está acompañando, por supuesto, para contarnos todas sus actividades. Ella tiene una discapacidad motriz. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Contenta de estar acá. Bueno, vos tenés una discapacidad motriz y a pesar de esta situación no te ha frenado y estás con actividades a pleno. Sí, exactamente, a pleno, la verdad que no, porque gracias a Dios lo puedo hacer. Uh-huh. Y bueno, hay siempre gente atrás que carga por mochilas más pesadas, entonces yo velo por ellos. ¿Cuál es tu discapacidad? Mi discapacidad es motriz, uh-huh. Me agarró la polio cuando tenía 4 años por falta de vacunas, ¿sí? La famosa Sabin. Sí. Pero bueno, mi infancia fue de médicos, uh-huh. Así que después empecé, después gracias a Dios empecé a caminar como a los 8 o 10 años, uh-huh. Y bueno, acá estoy. Bien. Bien, ¿formaste tu familia? Sí, formé mi familia, esto no me impidió hacer deporte, trabajar, estudiar, uh-huh. tengo una hija, uh-huh. Soy viuda, uh-huh. Hace 8 años quedé viuda, pero bueno, él me guía desde el cielo. Sí. Y te llevó también a trabajar por las personas con discapacidad. Sí, eso es que a mí siempre me ha gustado la parte social. Uh-huh. Y bueno, al ver que había personas que no tenían voz, como quien dice, estaban uh-huh. quietos, entonces yo dije voy a hacer algo, si yo pude, ¿cómo no ellos? Bien, ¿estás trabajando con ONGs, con fundaciones? Y sí, bueno, yo pertenezco a Frasin del NOA, uh-huh. que es una federación que nuclea toda la parte mental y otras discapacidades de todo, motrices, visuales, uh-huh. autismo, HIV, uh-huh. y todo eso estamos haciendo en Frasin del NOA. Uh-huh. Se encargan de la concientización, de la difusión, de dar charlas. Exactamente, uh-huh. eso es nuestro trabajo. Uh-huh. Ver cómo están las instituciones, visitarlas, uh-huh. dar charlas. Este año hemos dado una charla que va a pasar cuando mis padres no están. Uh-huh. Ha sido en la legislatura, uh-huh. tuvo un marco bastante concurrido. Una aceptación, y esa charla la volveremos a hacer, si Dios quiere. Qué bueno, así qué bueno. Que... Y además también estás trabajando nucleada dentro de lo que tiene que ver con emprendedores con discapacidad. Exactamente, uh-huh. sí, porque hay muchos discapacitados que saben hacer maravillas con sus manos, sí. o pintan con la boca, con los pies, uh-huh. entonces hay cuadros hermosos, sí. así que por eso estamos trabajando, y ahora voy a hacer el primer lanzamiento, muy inclusivo. Bien, muy bien. ¿Qué sensaciones te causa el ver a las personas activas, el que a pesar de estas situaciones que les toca a cada uno en particular, pueden seguir adelante? ¿Qué es lo que te deja? Y bueno, mira, la verdad que son caricias al alma, uh-huh. para mí. Me emociona, uh-huh. me emociona porque que yo haya... No, ojo, que tengo atrás un equipo uh-huh. armado, mucha claro, gente que... Claro, pero sos la voz, sos la cara visible. Claro, soy de la idea uh-huh. y gente que me acompaña. Uh-huh. Allá en el sur soy muy querida, en todos lados. Uh-huh. Entonces uh-huh. me genera esto... Satisfacción, claro, una claro, gran satisfacción, claro. porque lo mío no va a quedar en vano. Claro, y también sí. integrante del Consejo Federal de Discapacidad, sí, eso también te lleva a viajar por todo el país, ¿no? Sí, sí, es verdad, me lleva a viajar y a conocer uh-huh. por todos lados y a tener unas asambleas que son bastante, bastante complicaditas, uh-huh. pero gracias a Dios, dentro de todo puedo decir que este año yo
Ya llevo casi 7 propuestas presentadas, bueno, cuando Tucumán no presentaba muchas propuestas antes, no eran aceptadas. Claro. Hoy sí, hoy tiene una mujer con mucha fuerza. Esto lo traemos como para que la gente pueda saber que hay alguien que nos representa y muy bien, y que seguramente nos traerá nuevas propuestas, no tan solo este año, sino en el próximo. Sí, si Dios quiere, en marzo de vuelta empiezo a viajar, porque Tucumán estuvo muy castigado. Bueno, en realidad la Argentina, porque se ha quitado muchas pensiones, no tenían incluso salud, muchas prestaciones. Entonces hemos luchado tanto que ya paró, se frena un poco todo eso. Bueno, Cristina, la verdad que tu historia nos llena, nos da mucho placer tenerte con nosotros y que podamos llevar estas vivencias a la gente de Teleflash. Nosotros muy agradecidos por poder contar con tu presencia. No, por favor, muchísimas gracias a vos. La verdad que ha sido un placer estar acá y cualquier cosa, que estoy a tu disposición. Bueno, ahí está. Cristina Roldán nos acompañó, nos contó su historia y nos llenó, por supuesto, de muchas actividades, y la conocimos en Noticiero Teleflash. Ahí escuchábamos este lindo testimonio, Fabi. Hermoso. La verdad que no lo quería dejar. Bueno, yo siempre guardo todos los testimonios y este no lo quería dejar de lado, por más que fue hecho el año pasado. Pero la verdad que escucharla te llena. Y ahora en marzo ya comienza con todas las actividades nuevamente. Y por supuesto, trabajando en conjunto con nosotros también, con la gente del sur. ¿No te imaginas? Me tocó encontrarme con gente del sur, gente que ve el noticiero. Por eso tan agradecida, ¿no? Por la posibilidad de volver aquí al programa, porque uno ve que la gente recibe la información y la tiene consigo, ¿no? Así que eso nos llena de gusto y nos da fuerza para seguir trabajando. Muy bien, te agradecemos un montón, Fabi, una muy linda primera columna del año. Hermosa, bueno, gracias a vos y gracias nuevamente por la oportunidad. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos el día jueves con otra columna, si vienen actividades ya para la próxima semana, estamos activos. Gracias, Fabi. Gracias a vos. Escuchábamos la columna con Fabiana Vergara, como siempre, como cada jueves, en esta primera columna del año 2020, dándole la bienvenida a nuestra compañera. Tenemos quiniela rapidito antes de la primera pausa. ¿Quieren saber qué ha salido en la vespertina? La quiniela de la tarde, a la cabeza ha salido el 09. ¿Qué significa el 09? Arroyo. Primer premio de la tabla, 5.409. El segundo es 6.855. Tercer premio, 2.856. El cuarto, 0.708. Quinto premio, 7.687. El sexto es 9.968. Séptimo premio, 8.418. Octavo, 3.752. El noveno es 3.411 y el décimo 4.280. Vamos a reiterar el primer premio de la tabla de la quiniela vespertina de este jueves. 09 ha salido a la cabeza. Tenemos ahora la primera pausa en Teleflash. Ya volvemos. Tenemos más noticias en el próximo bloque. Llega el calor y también la venta de electrodomésticos. Macropremio, tú te macropremias, él se macropremia. Macropremiate vos también, convirtiendo tus puntos en ahorros, millas, recarga celular, productos y mucho más. Ingresa a Macropremia a través de banca, internet o app Macro y elegí lo que más te guste. Macro, cerca siempre. Estamos muy contentos que en este mes de febrero se están llevando adelante los festejos, las celebraciones de la Virgen de Lourdes en San Pedro de Colalá. Vinimos por una ayuda económica, que es lo que nos ofrece, siempre, ¿no? Le quiero decir que él siempre, siempre nos ha ayudado. Desde los diferentes lugares donde él ha estado, siempre nos ha ayudado. Y esta vez también. Nosotros como legislatura también venimos acompañando, venimos apoyando logísticamente, económicamente, porque es un evento religioso muy importante para nosotros y también tiene que ver con el turismo en uno de los lugares más bellos de la provincia, que es San Pedro de Colalá.
¿Estás planeando unas vacaciones perfectas? Vení a un especialista, porque en Candy Viajes somos expertos en vacaciones. Los mejores destinos: Camboriú, Mar del Plata, Carlos Paz, Cataratas del Iguazú. Todo con los mejores precios de plaza y planes de pago a tu medida. Buses propios con salidas durante todas las vacaciones y hoteles con media pensión en cada destino. Te esperamos. Candy Viajes. Somos expertos en vacaciones. Ahora podés abonar en diciembre la matrícula 2020 a valor 2019. Todo lo que soñaste estudiar y aprender en una universidad pensada para vos. Conocé nuestras carreras en www.uspt.edu.ar/2020 o visitanos en San Martín 435. Universidad de San Pablo T. Puro éxito. Cuevas, suplementos deportivos, suplementos nacionales e importados. Envíos a domicilio y a todo el país. Recibimos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Te esperamos en 9 de julio 137 en Guan Jin. Bus Bulls, tu mejor opción en suplementos deportivos para entrenar. Yo me macropremio, tú te macropremias, él se macropremia. Macropremiate vos también, convirtiendo tus puntos en ahorros, millas, recarga celular, productos y mucho más. Ingresa a Macropremia a través de banca, internet o app Macro y elegí lo que más te guste. Macro, cerca siempre. Flecha Bus te presenta sus precios Low Bus. Con Low Bus, más te anticipás y menos pagás. Comprando tus pasajes 30 días antes, podés viajar a más de 400 destinos con las mejores tarifas. Encontrá toda la información sobre los precios Low Bus en www.flechabus.com.ar. Viaja fácil, experimentá Flecha Bus. ¿Querés hacer un regalo verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos. Detalles con Amor Tucumán. Desayunos y picadas. Bandejas y cajas temáticas. Detalles personalizados. Variedad en peluches. Detalles con Amor Tucumán. Búscanos en Facebook como Detalles con Amor Tucumán. Fechas especiales junto a vos. Buenas, ¿quiere que lo sorprenda de nuevo? No me diga nada. Me voy de viaje con usted. Mucho mejor que eso. Seco pomelo, pruébela. Es un viaje de sabor. Compárela con cualquiera, es la mejor. Seco pomelo, el sabor te sorprende. El precio también. Probala, a mí me encantó. SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128, teléfono 432-2723. Yo me macropremio, tú te macropremias, él se macropremia. Macropremiate vos también, convirtiendo tus puntos en ahorros, millas, recarga celular, productos y mucho más. Ingresa a Macropremia a través de banca, internet o app Macro y elegí lo que más te guste. Macro, cerca siempre. El carnaval más alegre y tradicional está en Famaillá. Vuelven cursos internacionales Ciudad de Famaillá. 21, 22 y 23 de febrero. Murgas, comparsas, unipersonales. A partir de las 22 horas, Plaza San Martín. Cursos internacionales Ciudad de Famaillá. Organiza Municipalidad de Famaillá, Intendencia José Mellizo Orellana. Invitan legisladores Sandra Mendoza y Enrique Orellana. ¿Estás planeando unas vacaciones perfectas?
vení a un especialista, porque en Cambi Viajes somos expertos en vacaciones. Los mejores destinos: Camboriú, Mar del Plata, Carlos Paz, Cataratas del Iguazú. Todo con los mejores precios de plaza y planes de pago a tu medida. Buses propios con salidas durante todas las vacaciones y hoteles con media pensión en cada destino. Te esperamos. Cambi Viajes. Somos expertos en vacaciones. Segundo bloque de nuestro informativo Teleflash, en vivo hasta las 21 horas, le hacemos compañía con toda la actualidad local de nuestra provincia. Tenemos la segunda columna de en este día jueves, vamos a estar con el doctor Ricardo Vega, que ya está en los estudios de nuestro canal, vamos a compartir en este bloque junto a Richard, como siempre. Retomamos la información, llegó el calor a la provincia y esto también hace que los tucumanos vayan en busca de electrodomésticos, ventiladores, aires acondicionados. Hemos hablado con el gerente de Castillo, Gustavo Casacci, quien dijo que a pesar de la crisis económica que se vive en Argentina, las ventas han bajado, pero aún siguen apostando a lo que son los planes de financiación. Trabajando bien, realmente el contexto que está el país hoy por hoy es un poco difícil, digamos, las ventas bajaron considerablemente, pero para eso, bueno, Castillo está apostando fuertemente a los planes de financiación, a las grandes promociones que estamos teniendo. Seguimos conservando cuotas sin interés, estamos adheridos a muchos planes, directamente a todos los planes de tarjetas de crédito, y para poder paliar un poco la situación que está pasando en el país, digamos, Castillo sigue apostando fuertemente, digamos, a las promociones que siempre se destacaron, digamos, en todo lo que es la provincia. La gente elige la financiación entonces para realizar una compra, no únicamente con tarjeta de crédito, sino también con un crédito personal. Sí. Generalmente nosotros tenemos una amplia cartera de crédito personal, así que la gente apuesta y es muy fiel. No te olvides que Castillo tiene más de 90 años en el rubro y en la provincia, así que apuesta muchísimo al crédito personal. La gente también, volviendo al tema de los equipos de refrigeración, ¿está comprando estos elementos, aires acondicionados, ventiladores? Sí, bastante. No como en años anteriores, debido, bueno, a la situación, a la inflación, el costo de los productos, pero sí está consumiendo, la gente consume. La gente consume también, nosotros generamos a través de nuestras promociones que sean tentables para el cliente. ¿Hubo incrementos en los precios en este último tiempo? Sí, hubo incrementos. Nosotros tratamos en lo posible acá en la empresa de tratar de absorber un poco los costos, digamos, de esta inflación a través de la financiación, pero sí aumentaron un poco los precios. ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿La situación del país no es la mejor? Sí, en realidad nosotros apostamos, como siempre apostó la firma, digamos, a todos los gobiernos de turno a que esto mejore. Así que somos muy optimistas con un futuro venidero. Vamos a cambiar de tema y vamos a buscar la palabra de Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, dialogó con nosotros en el día de hoy y se refirió a dos temas en especial. En primer lugar, algo que no podía dejar de ser consultado por la prensa, le preguntaron su opinión con respecto a esta denuncia de abuso sexual en contra del senador José Alperovich. Dijo que se solidarizan totalmente con la víctima, que tiene totalmente su apoyo desde la Fundación Marita Verón, y en otro orden también fue consultado acerca de una canción de esta cantante Ximena Barón en donde se hace apología a la prostitución en Argentina. La palabra de Trimarco. Aberrante. Verdaderamente esa chica, todo lo que dijo yo no podía creer, y por supuesto estamos al lado de la víctima. Una víctima nunca, una mujer nunca se va a exponer de esa manera, va a salir a hablar en la televisión, a contar todos esos procesos tan dolorosos, tan hirientes, y todo ese maltrato que le hicieron, porque
porque el aire es gratis, no puede ser eso. Por supuesto, nosotros estamos a favor de ella, la apoyamos y que la justicia haga lo que tenga que hacer y que la persona que hizo esto con esta chica, que no me acuerdo cómo se llama ella, pero tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra contención, y como mujer y como madre, que se haga justicia por ella. ¿Cree que el senador debería dejar su cargo? Y eso yo creo que un funcionario que haya cometido semejante delito de abuso de una mujer y de maltrato no puede ocupar un cargo político, porque ante la sociedad eso está muy mal, es un mal ejemplo para todos. Yo creo que no tiene que estar como senador ya Alperovich, es porque lo que hizo no está bien. Aparte, él tiene su esposa, tiene hijas maravillosas, una familia, y que se haga justicia, mijo, que se haga justicia y que esta chica, esta víctima, sepa que la fundación cuente con la fundación para todo lo que ella necesite. A mí me ha caído como un balde con agua helada, porque yo la conozco a ella, es una chica muy encantadora, una buena cantante, baila muy bien, es muy bonita, que tiene otras canciones a donde apoya el del respeto y la sobre la mujer, habla defendiendo los derechos de las mujeres, que ahora salga con esta canción. Yo no estoy nada de acuerdo con el nombre de esa canción, porque es una palabra muy degradante contra la mujer, hiriente. Un hombre, un machirulo, como decimos todas las mujeres, que maltrata a una mujer, lo primero que te trata es de puta, torrantita, de esto, lo otro. Entonces, a mí no me ha parecido bien, pero bueno, yo creo que Jimena se va a dar cuenta que no estuvo bien, y bueno, toda persona puede retroceder, puede pedir disculpas, puede acomodar esa situación. Continuamos con más Teleflash y vamos a hablar ahora de una importante noticia. Justamente desde la Fundación León están brindando información para aquellos pacientes con Alzheimer a través de una práctica que se llama NeuroGym, la posibilidad de tener avances en esta enfermedad. Vamos a escuchar los detalles de la coordinadora de este programa. El NeuroGym es un espacio donde lo que hacemos es estimular la mente. NeuroGym significa gimnasia mental. ¿Sí? Hacemos estimulación cognitiva y está destinado a adultos mayores de 55 años en adelante. Buscamos un poco reforzar la identidad, tratamos de brindarles herramientas para empoderar a esos adultos mayores a través de funciones psíquicas superiores. ¿Sí? Lo que hacemos es una serie de actividades donde buscamos, por ejemplo, trabajar la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la creatividad, las emociones. Y no solamente hacemos estimulación, sino que también trabajamos lo que es la sociabilización. ¿Sí? ¿Fundación León cuándo va a dictar este curso? Bueno, el curso se comienza la semana que viene, martes 11 y miércoles 12, de 10:30 a 12. Los adultos mayores pueden elegir una de las dos comisiones, ya sea martes o miércoles. ¿Tiene algún costo? Sí, el costo es de 450 mensual. ¿Y aquellas personas que no se animan quizás a venir a averiguar, puede hacerlo algún familiar que esté interesado y sienta que su abuelo o su papá le va a servir esta actividad? Sí, claro que sí, puede acercarse cualquier persona, por ahí el adulto mayor le cuesta o tiene ciertas dificultades para poder llegarse y preguntar, porque bueno, un poco los talleres de estimulación cognitiva lo lleva a ellos a querer comenzar porque hay algún olvido o se están olvidando de algo, entonces como que eso también les permite a ellos acercarse y conocer un poco sobre de qué se trata estos talleres. Entonces muchas veces hay cierta cierta inseguridad para venir, y por eso es importante que también algún familiar o algún adulto responsable o quien esté a cargo pueda acercarse y pueda venir a consultar. También brindan apoyo.
Sí, también tenemos el grupo de apoyo, comienza la próxima semana, jueves 13, de 19:30 a 20:30. Es un espacio de contención y de acompañamiento para cuidadores y familiares de pacientes con Alzheimer. Lo que buscamos también es un poco disminuir esas cargas emocionales con las que llegan. Trabajamos a partir de diferentes temas como ser los duelos, brindamos información sobre qué son las demencias, el Alzheimer, las etapas del Alzheimer que por ahí muchos familiares desconocen y quieren saber un poco más. Jueves de columna, la segunda de este jueves con Teleflash, y lo habíamos anunciado también, le vamos a dar la bienvenida. Querido doctor, ¿cómo le va? Richard. Ivana. Doc, querido, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Ivana. Placer de estar con usted y con toda la audiencia. Igualmente, doctor, como siempre. Sí, con los tiempos estamos ajustaditos. Qué así tema que trajo hoy, Y bueno, no, es un tema que nada, cirujano hablando de virus, pero merece la pena porque quiero llamar la atención sobre algunos aspectos que me parece que, al menos lo que yo escuché, no han sido demasiado marcados. Y yo diría, bueno, a ver, ¿por qué tanto temor a un virus? ¿Pero qué temor a un virus o a una bacteria? ¿Y por qué más a un virus o por qué más a una bacteria? Bueno, podemos ir a las primeras placas, creo yo, de modo tal que vamos viendo ya y hablando, entrando en tema. Como generalidad, así de entrada, digamos, que el riesgo fuera de China, nosotros Argentina, que estamos lejos, es aún bajo. Uno tendría que tener más temor a la gripe estacional, sin lugar a dudas, que es una amenaza mayor hoy, tal como están las cosas. Entre tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y como una enseñanza general, global y repetitiva, y no solo para esto, sino para miles de aspectos, lavado de manos. Lávese las manos antes y después de casi toda actividad. Lávese 10, 15, 20 veces al día las manos. Enseña a sus niños el lavado de manos permanente y uñas limpias. Y vamos a evitar una cantidad extraordinaria de enfermedades, no solo el coronavirus, sino muchas otras enfermedades. Respecto al barbijo o a los barbijos, los cubrebocas y nariz, merece una reflexión. La utilización del barbijo está justificada en el enfermo. No con esa paranoia que utiliza la población como prevención de porque el otro me va a contagiar a mí. No, el que está con fiebre, el que está con tos, el que estornuda, él debe usar el barbijo para no contagiar a otro, no el sano. Y claramente, si tengo fiebre y tos, no concurrir al trabajo ni a la escuela. Recién yo decía, ¿cuál es la diferencia entre las bacterias y los virus? Este es un tema central, porque nosotros hablamos, el coronavirus, ¿y por qué tanto miedo? Y si yo me enfermo con una tuberculosis que es bacteriana, bueno, ya digamos que las bacterias son los organismos más antiguos que existen sobre la faz de la Tierra y están hechos virtualmente para vivir siempre. Y los virus son apenas pudiéramos decir, unas proteínas de ADN o ARN envueltas por una cobertura, pero nada, ambos tienen mucha capacidad de mutar. Pero la diferencia extraordinaria es que las bacterias, existe un tratamiento de Fleming, allá en el 1900 y pico, que descubrió la penicilina y luego todos los antibióticos que vinieron, tenemos un tratamiento y una variedad enorme de medicamentos para tratar a las infecciones bacterianas. En cambio, los virus prácticamente no tenemos nada más que tratar los síntomas y no tenemos nada que hacer. Y el coronavirus, bueno, cuando me afecta, ustedes todos saben, vamos a tener fiebre, tos, algunos problemas respiratorios, puede haber también problemas intestinales, gástricos, diarrea. Y el problema es que cuando se va agravando, se hace una neumonía, hace un bloque, te afecta a todo un sector del pulmón, te puede llevar a un fallo respiratorio, renal y aún la muerte. Pero fíjense ustedes, esto es China. Esto es originado, está bastante lejos de nuestro país. La posibilidad de que se expanda, bueno, nada, que uno diría serán muchas, no serán muchas, vamos a razonar un poquitito sobre esto. ¿Y dónde se origina? ¿En qué lugar de China? Hay una población que tiene 17 millones de habitantes, es decir, es muy importante, muchísimos habitantes. Esa población se llama Wuhan, esa ciudad es el epicentro donde se origina, donde ha comenzado, y aparentemente en esta foto vemos el mercado donde hubiera comenzado esto, es un lugar que se venden lobos, zorros, ratas, cocodrilos, serpientes, y aparentemente serpientes contaminadas por un virus habitual del murciélago sería el problema de este
de esta variedad de coronavirus. Ya digamos que este tipo de enfermedad se transmite entre los animales, pero en el ser humano el problema es cómo llega al ser humano. Bueno, estos chinos comen de todo, comen serpiente, comen murciélago en sopa, etcétera, etcétera. Fíjense, estas son fotografías del mercado, la cantidad de animales y animales silvestres vive que comen. Y fíjese, mi querida Ivana, esta riquísima sopa que comen en China está hecha con murciélago. Yo tenía un video, pero no lo quise traer, cómo se prepara. Y con leche de coco, realmente. Bueno, nada, que ellos dicen que les gusta comer productos frescos, si son animales vivos. Es más, así como usted elige una langosta a veces para comerla en un restaurante de mariscos, que está viva y la preparan ahí, a veces les llevan una caja de murciélago para que usted elija su murciélago en China. Y bueno, nada. Después vienen estos problemas tremendos por estas transgresiones de la naturaleza que generamos los seres humanos. ¿Cuán contagioso es esto? Uno quisiera saber. Y depende de la velocidad y la facilidad de transmisión. Este coronavirus, aproximadamente 3 personas cada enfermo se lo puede transmitir a 3 personas, lo cual era similar al famoso coronavirus SARS del 2003 en China, que terminó enfermando a 8.000 personas y matando casi 800. Desde ya digamos que se han enfermado mucho más con el coronavirus al día de hoy, pero todavía las muertes parecieran ser menores. Lo que pasa es que el paciente, el enfermo, respira, tose, habla, estornuda, y el virus cae por esa microgotita de flux, pero cae al suelo a centímetros, cosa que no sucede con otras enfermedades o con otros virus, como el de la tuberculosis, el de la viruela, de la varicela, que cae a metros, y esto generalmente hace que sea mucho más contagioso. Y mucho menos contagioso, sin embargo, es la de el HIV o la hepatitis, porque simplemente son fluidos corporales los que te van a contagiar. Entonces, son menores las posibilidades. Al día de hoy, aproximadamente 24.500 casos confirmados y cerca de 500 muertes. Entonces, ven que son muchos. El periodo de incubación es también importante, porque si el periodo de incubación es muy largo y es en ese momento se está transmitiendo el virus, es problemático. Y si es muy corto también, porque no me da el tiempo para que yo prevenga. Fíjense usted que aparentemente está hasta 14 días la incubación en estos en este virus, por eso es que este crucero japonés con gente infectada, inclusive argentino, lo van a tener 14 días en cuarentena. La letalidad, 1 en 40, no es un número muy grande, pero bueno, es a tener en cuenta. Ha habido una serie de respuestas sanitarias importantes en China, como el cierre del mercado, la suspensión del transporte público en Wuhan, la suspensión del turismo, no acceso a la muralla china. El problema es que Wuhan es una población de 11 millones de habitantes y en una tarde salen, ya probablemente cuando se aplicó la cuarentena, el cierre, ya 5 millones habían salido de Wuhan en viaje, 3.500 pasajeros vuelan por día desde esa población. El tema central sería, ya vamos cerrando la columna, ¿cuándo tendremos una vacuna? Porque si yo no tengo un tratamiento porque no hay antibióticos, el único modo es prevenirlo. Entonces tengo que tener una vacuna. Con el SARS del 2003, los seres humanos hemos necesitado 20 meses para desarrollar una vacuna. Con el Zika del 2015 ya necesitamos solamente 6 meses. Este nuevo coronavirus, digamos que ya lo hemos aislado, conocemos su genoma viral, y de aquí a 3 meses estimamos que vamos a estar con las primeras pruebas con vacunas en seres humanos, y en un año quizás ya esté disponible al público. Ya para cerrar, Ivana, para que el tiempo sea benéfico, si ustedes quieren podemos volver aquí con la imagen. Ya Hipócrates, el padre de la medicina, 400 años antes de Cristo, decía que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Es decir, los seres humanos a veces comemos cualquier cosa, no solo en calidad, sino en cantidad, y así nos va. La naturaleza, los dioses, no sé quién, nos terminan castigando por estas transgresiones, mi querida Ivana. Gracias, doctor. Excelente columna. Gracias por traernos un tema, bueno, que es el tema del que habla todo el mundo, ¿no? Muchas gracias a usted y gracias por el tiempo. Bueno, gracias, doctor. Lo veo la semana que viene, si Dios quiere. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves que viene, Dios mediante. Gracias. Escuchábamos al doctor Ricardo Vega con esta columna más que interesante. Ustedes ya tienen todos los datos allí. Nosotros vamos a continuar con más Teleflash. Justamente Teleflash está también en La Paz. Le vamos a agradecer a Daniel Urueña por este material. Atlético Tucumán perdió en La Paz por 2-0 y tenemos testimonios. Vamos a escuchar al arquero Alejandro Sánchez. Bien, obviamente uno no se va contento. Allá en Tucumán lo tenemos que doblegar y clasificar, así que estamos tranquilos.
partido difícil, podía pasar esto, ¿por qué no? ¿Cómo viste el funcionamiento del equipo durante los 90 minutos? Bien, qué sé yo, en este reducto la verdad que a veces se complican las cosas. Más allá de eso, sacrificio de mis compañeros, hay que sacarse el sombrero. La verdad estoy muy contento, obviamente nos vamos todos cabizbajos, pero la verdad es que hicieron un sacrificio bárbaro. En cuanto a la altura, ¿afectó un poco y quizás también la parte física, entendiendo que ustedes en Argentina vienen de jugar partidos seguidos? Sí, sí, totalmente. La altura es difícil, es muy difícil, no es para cualquiera, pero bueno, hoy vinimos, cumplimos, creo que no hicimos un mal papel, así que ahora estar tranquilo, descansar, jugar el sábado y cuando venga de Strong a Tucumán, tratar de doblegarlo. ¿Creen que podrían llevarse algo más? Sí, yo tenía fe de que podíamos meter un gol, pero bueno, no se dio. Lo importante es que ya como estábamos no nos metieron el tercero. Eso iba a ser muy difícil si nos metían el tercero, así que ya está. Hay que ver lo positivo y no lo negativo. Y por último también tenemos el testimonio de Jonathan Cabral, quien también habló acerca de esta derrota del decano. No, la verdad es un resultado abierto todavía. Todavía tenemos que jugar 95 minutos más. Sabemos que en Tucumán tenemos que ser fuertes, ir a buscarle partido y ver lo que ellos proponen. Recién hablábamos con Marcelo y nos decía que afectaba el tema de la altura, con respecto también entendiendo que ustedes vienen de jugar varios partidos seguidos y que van a seguir con la misma. Sí, sí, a ver, la altura juega su papel, un equipo que está acostumbrado, aguantamos y la verdad que nos llevamos un buen resultado, está abierto, te vuelvo a repetir. Y trataremos de revertirlo en Tucumán. En cuanto al post partido, ¿pudieron hablar con Ricardo Zielinski? ¿Les transmitió algún mensaje en particular? No, que estemos tranquilos, que tratemos de golpear en los momentos que podamos, tratar de tener la pelota, porque iba a influir el tema de la altura. Pero bueno, creo que ellos en el segundo tiempo por ahí nos atacaron un poco más. Se encontró en el primer gol con una pelota parada, con un descuido de nosotros, pero bueno, te vuelvo a repetir, todavía el resultado está abierto. Hasta acá llegamos con la información del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice el pronóstico. Vamos a chequear los datos del día de hoy. Hoy tuvimos una mínima de 21 grados en Tucumán, la máxima trepó a los 29, la humedad 70% y la presión 957 en hectopascales. El extendido, ¿qué pasa mañana viernes? Cerramos la semana con tormentas aisladas, una mínima de 21, una máxima de 26. El día sábado, un cielo parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 28 grados. Y el día domingo, tormentas aisladas también, una mínima de 20 y una máxima de 26. Les recordamos en los minutos finales que tenemos reiteraciones, tenemos a la medianoche acá en el 5, pueden volver a ver nuestro informativo y mañana a las 7 de la mañana también, así que el saludo para todos los televidentes que nos siguen en nuestras distintas reiteraciones de Teleflash. Yo los espero mañana, cerramos la semana juntos en nuestra emisión central de 20 a 21 horas. Chau, chau.